Guardiana, ayuda a Osiris a llegar al velo antes que Kalos. Y por favor, quédate cerca de él. Ya no le quedan más vidas. Estoy comprobando nuestra ubicación. Nos trajeron hasta los gigantes exteriores, la órbita de Neptuno. Osiris tenía razón. El testigo envió a Kalos a buscar algo que está oculto aquí. Guardiana, no me esperaba tener compañía. Kalos va tras un artefacto en Neptuno, el velo. Estoy ideando un plan para detenerlo. Por el momento, ábrete paso por la nave. Esa resonancia de la pirámide está protegiendo a los Cabal. Es otra arma del testigo. Mantente alerta. Con la ayuda del testigo podrían atacarnos de mil maneras. ¡Lota! ¡Prepárense para el descenso! ¡Traigan la gloria al heraldo del testigo! La Legión de las Sombras está a un paso por delante. Todo daño que podamos causarle a la flota Cabal nos dará tiempo. Debemos reagruparnos ya. Aunque quizá podamos deshabilitar la computadora central de la nave. Encontré una terminal aquí y te envié los planos de la nave. Los acabo de recibir. La estoy localizando. La tengo. Estamos cerca del núcleo. Necesitamos una forma de entrar.
ese cabal tenía una tarjeta de acceso. Con esto deberíamos poder pasar esa puerta. Puedo evitar sentir que debimos quedarnos a proteger al viajero y a nuestra gente. ¿Hicimos lo correcto al seguir a Osiris? Si el testigo logra establecer un vínculo con el velo, será el fin de todo el sistema solar. Todo lo que perdimos habrá sido en vano. Nunca nos habíamos enfrentado a una amenaza de tal magnitud. Aunque te hubieras quedado, no tenías posibilidad frente al testigo. Ni tú ni nadie. Esta es nuestra única esperanza para sobrevivir al testigo. Nefasta alianza entre el testigo y Kalus. Me temo que nos tendrán más sorpresas. Thank you.
esta tarjeta de acceso nos permitirá acceder al núcleo de la computadora. Vamos ahora. Este es el centro de toda la nave. Comunicaciones, navegación, despliegue. Estoy enviando mi ubicación. Ven hasta esta nave. Necesitamos una forma de llegar a la superficie. Creo que tengo un método para lograrlo. ¿Eso que escuché en tu voz fue duda? No. Mis estratagemas improvisadas tienen una alta tasa de éxito. Solo vengan rápido. Mira, ahí abajo, la nave insignia de Kalos se dirige directo a la superficie. ¡Oh! ¡Eres tú, mi pequeña y obstinada guardiana! ¿Qué te parece mi legión de las sombras? Regocíjate por estas victorias vacías. Quiero que estés en la mejor disposición cuando nos encontremos en la arena.
Tenemos que llegar a Osiris, rápido. Está acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Parece que no ha cambiado. Incluso después de... Ahora solo nosotros le cuidamos las espaldas. Esperemos que no haya perdido los estribos. Bien, este es el plan. Destruye el motor. ¿De esta nave? ¿En la que estamos? Aunque sea un disparate, tenemos que poner fin a esta invasión. Haré lo que sea necesario para detener al testigo. Si no van a ayudarme, déjenme en paz. Acabemos con el motor. Thank you.
Apaguemos los motores. La nave pierde altitud. Encontrémonos en las cápsulas de escape. Ahora. ¿Aquí entre nos? No me agrada mucho el plan de las cápsulas de escape de Osiris. Incluso para él es muy incierto. Casi llego a las cápsulas de escape. ¿Dónde están? Nos están impidiendo el paso. Tenemos que encontrar otra ruta. Thank you.
Thank you.
en progreso. ¿Hay algún asunto que requiera mi atención? Esto no es una zona de combate. A moverse. ¿Qué código es este? Oh, no puede ser tan simple. ¿O sí? ¿Te parece hacer un trueque? ¿Quién ganó entonces? Tómalo con calma. No parece que te hayan golpeado mucho. Buen ojo. Acábalos. Limpio en silencio. El ritmo no te ayuda a ganar. Comprobando ahora. Transferir. Confirmado. Comprobación. Gracias. Bienvenido de nuevo. Comprobación. Hecho. Confirmado.
Ya está, ya está. Quería expresarse, así que le di una permiso. De ver su comercio con bienes que mejoran las travesías. ¿Qué tal? Recibido. Buena suerte. Por favor, tengo trabajo. Eberbeso es más que un nombre. Hola, pasa por favor. Empecemos. Pedido aprobado. No olvides por qué. Ah, siempre es un placer que vuelvas. Creo que amas de verdad la lucha. Regresa cuando quieras. Veamos qué tenemos para intercambiar. Incluso las chispas que se apagan, como la de Kate, dejan un rastro en esta red luminosa que llamamos luz. ¿Cómo dice Kate? ¿El logro de un sueño tiene más de un dueño? Puede que Kate ya no esté, pero no será olvidado. Solo pregúntale a cualquiera en la villa. Da gusto verte con vida. Me preguntaba en qué andarías.
Las fuerzas de la colmena están atacando desde el cosmódromo, lideradas por una maga deshonrada llamada Nabota. ¿Deshonrada? Apenas escapó con vida de una operación anterior de la vanguardia. Ahora la colmena cuestiona su fuerza. Está desesperada por reivindicarse. Así es. Esa desesperación la hace peligrosa, pero también imprudente. Elimínenla antes de que recupere su posición. Hay mucho movimiento allá. Prepárate para todo. Hay un grupo de saqueadores caídos más adelante. No les gusta la presencia de Nabota. Tampoco estarán emocionados con la tuya.
nos acercamos al templo, Petra. Entendido. Estoy a la espera. Dirigimos al interior. Bien, desciende al centro del templo. Estás buscando a una de las técnidas de la reina. Ustedes, los guardianes, las llaman tecnobrujas. Su nombre es Sedia. Fue poseída, pero puede ser rescatada. Ella intentará matarte, por mucho que tengas ganas. No hagas lo mismo. Es un ascensor. Despeja la sala, lo pondré en marcha. Oh.
Ahí está. Traigámosla de nuevo a la luz. Está escapando. Thank you.
Por favor. Esto. Empecemos. Comprobando. Comprobación, comprobación. Adiós. Eververso tiene lo que necesitas. Tómate tu tiempo. No tengo prisa. ¿Buscas algo en concreto? Salgo de aquí allá, nunca se me hizo. Guardián. No te lastimes. No acababas de venir.
Tu granito de arena cuenta, te lo prometo. Tu regreso me honra. Ah, ¿comenzamos entonces? Guardiana, ayuda a Osiris a llegar al velo antes que Kalos. Y por favor, quédate cerca de él. Ya no le quedan más vidas. Estoy comprobando nuestra ubicación. Nos trajeron hasta los gigantes exteriores, la órbita de Neptuno. Osiris tenía razón. El testigo envió a Kalos a buscar algo que está oculto a todos. Guardiana.
No me esperaba tener compañía. Kalus va tras un artefacto de Neptuno, el velo. Estoy ideando un plan para detenerlo. Por el momento, ábrete paso por la nave. De la pirámide está protegiendo a los Cabal. Es otra arma del testigo. Les habla su glorioso emperador. Nuestra alianza con el testigo da frutos exquisitos. Juntos devoraremos Sol. Pluto, prepárense para el descenso. Traigan la gloria al heraldo del testigo. La Legión de las Sombras está a un paso por delante. Todo daño que podamos causarle a la flota Cabal nos dará tiempo. Debemos reagruparnos ya. Aunque quizá podamos deshabilitar la computadora central de la nave. Encontré una terminal aquí y te envié los planos de la nave. Los acabo de recibir. La estoy localizando. La tengo. Estamos cerca del núcleo. Cabal tenía una tarjeta de acceso. Con esto deberíamos poder pasar esa puerta. Puedo evitar sentir que debimos quedarnos a proteger al viajero y a nuestra gente. Hicimos lo correcto. Si el testigo logra establecer un vínculo con el velo, será el fin de todo el sistema solar. Todo lo que perdimos habrá sido en vano. Nunca nos habíamos enfrentado a una amenaza de tal magnitud. Aunque te hubieras quedado, no tenías posibilidad frente al testigo. Ni tú ni nadie. Esta es nuestra única esperanza para sobrevivir al testigo. ¿Qué fue eso?
los frutos de la nefasta alianza entre el testigo y Kalus. Me temo que nos tendrán más sorpresas. Esta tarjeta de acceso nos permitirá acceder al núcleo de la computadora. Vamos ahora. Este es el centro de toda la nave. Comunicaciones, navegación, despliegue. Estoy enviando mi ubicación. Ven hasta esta nave. Necesitamos una forma de llegar a la superficie. Creo que tengo un método para lograrlo. ¿Eso que escuché en tu voz fue duda? No. Mis estratagemas improvisadas tienen una alta tasa de éxito. Solo vengan rápido. Mira, ahí abajo, la nave insignia de Kalus se dirige directo a la superficie. ¡Oh! ¡Eres tú, mi pequeña y obstinada guardiana! ¿Qué te parece mi legión de las sombras? ¡Regocíjate por estas victorias, Basura! Quiero que estés en la mejor disposición cuando nos encontremos en la arena. Tenemos que llegar a Osiris, rápido. Está acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Parece que no ha cambiado. Incluso después de... Ahora solo nosotros le cuidamos las espaldas. Bien, este es el plan. Destruye el motor. ¿De esta nave? ¿En la que estamos? Aunque sea un disparate, tenemos que poner fin a esta invasión. Haré lo que sea necesario para detener al testigo. Si no van a ayudarme, déjenme en paz.
Acabemos con el motor. En las cápsulas de escape. Ahora. Aquí entre nos, no me agrada mucho el plan de las cápsulas de escape de Osiris. Incluso para él, es muy incierto. Casi llego a las cápsulas de escape. ¿Dónde están? Nos están impidiendo el paso. Tenemos que encontrar otra ruta.
¡Deprisa! ¿Esas cosas son seguras? ¡No deberían ser! Una ciudad aquí. Una civilización entera. Detecto una señal en las coordenadas de Osiris. Vamos a buscarlo. Tú, la que está en el camino, identifícate. ¿Vienes con los invasores? Somos guardianes de la última ciudad. Portadores de luz. Estamos luchando contra el mismo enemigo. Vinimos en busca de algo llamado el Velo. Nimbus y yo tenemos un problema ahora mismo, pero iremos pronto. ¡Cabezas frías, terrícola! Creímos que éramos los últimos que quedaban. Espera a que la vanguardia se entere. No hay tiempo ahora. Si no detenemos a la Legión de las Sombras, no quedará ninguna ciudad. Guardiana, estoy aquí arriba. Y creo que los Cabal ya lo saben. ¿Hola? ¿Qué sucede allá afuera? Osiris, detecto una anomalía en mis sensores. Vamos a investigar mientras no haya enemigos cerca. Entendido. Solo como una observación, este lugar es bastante pequeño. Esta fuente de energía... ¡Esto es increíble! ¡Puedes usarla!
mano. Tanto poder. Tus signos vitales están en niveles críticos. Trabajas rápido. No nos gusta perder el tiempo. ¡Qué bien! No podemos perder tiempo. Nos reuniremos en la atalaya. No lo entiendes. Tenemos que llegar al velo. Entiendo lo que está en riesgo, portador de la luz. Mucho mejor que tú. No todos tenemos vidas de sobra. Coincide con mi belleza interior. ¡Y qué belleza! ¡Exquisito poder! Debería agradecer que tal poder haya venido a mí. Eso merece un brindis, ¿no es así? Mi testigo. ¿Algún avance? El velo está cerca. Pero aún fuera de tu alcance. Mis fuerzas lo están buscando ahora mismo. Los neptunianos no representan una amenaza con su tecnología barata. La forma final aguarda. El velo es solo el próximo paso. Tienes todo lo que querías. El perdón. ¡Soy glorioso! Gracias a ti. Mi destino. En
encuentra en el velo para librarme de este hastío. Sí, que eres la portadora de luz. Mira, no voy a decir que mi ojo de la mente es algo especial. Pero al crecer con relatos de señores de la guerra inmortales de la Tierra, los imaginas con escudos redondos y cejas espesas. Y por aquí andas golpeando a los malos con esa cosa fibrosa verde. Es decir, eso fue... Nunca había visto algo así. En fin, basta de hablar sobre ti. Soy Nimbus, representante Surcanubes aquí en Neomuna. Esta ciudad ha sido protegida por Surcanubes por generaciones, sin guardianes, pero parece que tenemos metas similares, o al menos, enemigos similares. Rohan me pidió ser tu luz guía por el momento. Haría casi cualquier cosa por mantener a salvo el velo y a la gente de Neomuna. Pero cuando me juramenté no creí que me pondrían de nana. Aunque, de nuevo, mi ojo de la mente no es gran cosa. Tú sabes que el velo está en peligro y yo sé a dónde van esos enormes tipos. Vamos a hacer...
Ojalá recibas esta transmisión, donde quiera que estés. El cetro será leal a quien lo sostiene, pero hay un mensaje que no ofrece la misma certeza. Ante las repercusiones del ataque del testigo, la vanguardia pidió ayuda. En nombre de los insomnes, yo acudí. Ahora tenemos una guerra en dos frentes. Uno en los confines del sistema solar y otro en tu hogar, la Tierra. Continúa tu lucha contra la voz en la oscuridad. Ayudaré como mejor pueda en tu ausencia. Pero incluso mis poderes tienen límites. Regresa cuando puedas. Tu gente necesita a sus héroes. Hola, guardiana. Qué bueno verte de nuevo. Ojalá fuera en mejores circunstancias. No creo que nos hayamos conocido. Devrin Kay, Velask. Velask, soy Mizrax, Kael de la Casa de la Luz. Sé que la vanguardia tiene aliados de Lixni en la ciudad. Me alegra que así sea. Sí, muchos han venido a ayudar a la vanguardia. Marakel usa su luz para protegernos. Kael, el título honorífico no es necesario. Y mi poder no surge de la luz. Creo que debemos ahorrarnos las formalidades. Tras el ataque al viajero, la Legión de las Sombras empezó a llevar prisioneros a las pirámides. Amanda Holiday está... No responde en ninguna frecuencia. Holiday está ahí fuera. Estoy seguro de eso. Seguiré monitoreando las comunicaciones. La conozco y sé que trama algo. La pregunta es, ¿qué exactamente? Prepararé la zona de aterrizaje y les informaré sobre eso. Hasta entonces. Juntos podemos salvar a los prisioneros y a Amanda. La luz provee. Necesitarán más que luz para enfrentarse al testigo. Pero yo puedo proveer. Ahora váyanse. Yo me concentraré en las batallas que vendrán.
Bien, guardiana, seré breve. El testigo logró atacar al viajero, y cuando intentamos intervenir, nuestros pilotos cayeron. Amanda Holiday fue una de ellos. Aquellos que sobrevivieron cayeron cerca de Troslandia y la antigua Rusia. Ahora la Legión de las Sombras está escarbando las ruinas para tomar prisioneros. Estamos realizando operaciones de rescate en la ZME. El Cuervo se adelantó para evaluar las defensas. Nos informa que la pirámide es impenetrable. Por fortuna, la reina está de nuestro lado. Mara te concederá un poder místico, magia insomne y esas cosas. La verdad, no sé cómo funcionará, pero si ella cree que puedes lograrlo, no voy a oponerme. Me alegra que estés aquí, guardiana. Te veré en el campo. Transmisión de emergencia. Aquí Amanda Holiday. Mi nave quedó inhabilitada en combate, obligando un descenso a la ZME. Mientras esperaba la evacuación, vi una patrulla de la Legión de las Sombras llevando prisioneros a la pirámide. Me estoy infiltrando entre los prisioneros. Llevo mi dispositivo de comunicación para que lo rastreen. Quien reciba esto, dígales a los guardianes que deben equiparse y seguir mi señal. Estaré esperando. Repito, transmisión de emergencia.
Nos infiltraremos en la pirámide, pero no por las paredes, sino por el entramado mismo de la realidad. Usa mi poder y entra al plano ascendente. Que tenía un montón de ideas fabulosas para esto, y atravesar una realidad alternativa no era una de ellas. ¿Qué es lo que está haciendo la guardiana? Las cosas siempre se vuelven más raras con ustedes. Y lo serán aún más ahora que llegó el testigo. Invoca una lumbre en su lugar. Bendecirá el lugar y disipará la oscuridad a su paso. No, guardiana. La seguridad de la base está ahora persiguiéndose la cola. Y también parece que están llevando una gran capacidad de fuego para detenerte. Hay algo más adelante. Me trae un recuerdo. O el recuerdo de Aldrin, supongo. Una voz familiar. Ten cuidado, guardiana. Destruye a estos poseídos profanos. Son solo carcasas vacías rellenadas con el deseo de una voluntad mayor. Confía en tu luz y no podrán detenerte.
Evalué el perímetro de esa pirámide por horas, pero no pude encontrar puntos de ingreso. ¿Y ahora la guardiana entra como si nada? Todo depende de la perspectiva. Los muros de la prisión podrán ser impenetrables, pero los muros entre los mundos no. Tú nunca has tenido mucho respeto por los límites, ¿verdad? Te veo en mi radar. Las celdas de la prisión tienen que estar justo delante. Ten cuidado, el guardia principal te dificultará las cosas. Ataca a los poseídos poderosos. Toma sus esencias y conságralas en tus lumbres. Una vez santificadas, las esencias se convertirán en armas para superar las defensas de tus enemigos. Las celdas de la prisión tienen que estar justo delante. Ten cuidado, el guardia principal te dificultará las cosas. Ataca a los poseídos poderosos. Toma sus esencias y conságralas en tus lumbres. Una vez santificadas, las esencias se convertirán en armas para superar las defensas de tus enemigos.
Extracción confirmada. Los rehenes van de regreso a la villa. Buen trabajo. Guardiana, mi nave está cerca, pero está en mal estado. Me vendría bien tu ayuda para sacarla de aquí. Mi lugar está aquí. Mi deber está aquí.
verdadero está aquí. Sentí tu triunfo a través de la asfixia de la supresión de la pirámide. Con el cetro en mano, pudiste navegar por las profundidades del plano ascendente. Tal como esperaba. Tu luz canta con los conjuros que envié hacia ti. Y te fortaleciste de formas que no se veían desde los 7 paladines. Desde la guardia de la reina. A pesar de mi poder, no puedo estar en varios lugares a la vez. Pero los guardianes... Te confiaré, mi don. Tómalo. Traspasa el plano ascendente. Camina por las líneas ley en su interior y elimina a quienes estén en tu contra. No pido sumisión a cambio. Si fuera tú, no me arrodillaría, pues un don con condiciones no es más que una cadena. No. Recibe este poder libremente. Que tu fuerza sirva a mi reino y al tuyo. Deja que fluya en ti, guardia de la reina. Y yo misma te investiré.
¿Y por qué los poseídos no usan el plano ascendente como nosotros ahora? ¿No podrían simplemente abrir un portal a la torre? La energía que se requiere para un recorrido así es enorme. Hasta mis capacidades se agotan por el esfuerzo. Pero no es algo más allá de lo posible. En especial para una entidad tan poderosa como el Testigo. Por eso, Miss Rax, si está entre la guardiana y esa prisión, no tiene oportunidad. Es un dolor profundo para un Elixni ver una fuente de vida éter convertida en algo vil. Créeme, nadie sabe mejor cómo te sientes que yo. La barrera entre mundos se adelgaza. Un lugar ideal para volver a entrar al plano material. Ese deseo no solamente es nuestro. Los poseídos se sienten atraídos por esta inestabilidad. Elimina sus defensas para asegurar tu paso.
vieja es esta pirámide? La flota negra precede a la edad de oro de los Elixni. Quizás incluso al sistema Sol. ¿Y el testigo persigue al viajero desde entonces? No puedo esperar para escuchar esa historia. El grupo de triaje está listo y espera para recibir a los prisioneros. Despeja el área y los teletransportaremos fuera. Las lumbres te darán una ventaja en el combate. Úsalas para consagrar las esencias poseídas.
Escuchaste bien, guardia de la reina. Dicho como un príncipe insomne. ¿Extrañas esa vida? A veces. Una vez discutí con Mara.